Hoy siento un regocijo al estar por primera vez celebrando la fiesta de la Virgen de la Altagracia en este bellísimo santuario nacional que cumple 50 años de su dedicación. A pesar de estar en medio de una emergencia nunca imaginada, causada por el enemigo invisible y muchas veces mortal, el COVID-19. Queremos ofrecer esta Eucaristía por el pueblo dominicano, por esta porción de tierra, Quisqueya de mi amor. Por eso ofrecemos por todas las autoridades de este país, para que el Señor lo siga fortaleciendo en la fe. Y dentro de ese marco, hemos escuchado tres lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo Gálatas y el Evangelio de Lucas. El profeta Isaías, en la primera lectura, vemos un encuentro del profeta Isaías con Acaz, rey de Judá, en el siglo VIII antes de Cristo, que se veía tentado a hacer una alianza con el rey pagano de Asiria para liberarse de la amenaza de las autoridades de aquel tiempo. El profeta anuncia una señal de Dios para que sea fiel el rey a Dios y como garantía de la permanencia de la promesa hecha por Dios a David, el nacimiento de un niño, de una doncella, de una joven entusiasmada de Nazaret. En la segunda lectura de Pablo a los Gálatas, el texto que hemos escuchado a continuación trata sencillamente de la fidelidad de la encarnación. El Hijo de Dios se hace humano, nacido de una mujer, exaltando la figura de una mujer, y ensalta también la figura de miles de mujeres que se encuentran a nuestro alrededor, que nos siguen a través de la radio y de la televisión. Desde ahora, impulsado por el Espíritu Santo, podemos llamar Padre a Dios. Por eso, vamos a colocarnos en el corazón de ese enviado de Dios, de ese Hijo de Dios que ha nacido de una mujer. En el Evangelio de hoy contienen el anuncio del Señor a María. Aquí podemos contemplar dos partes fundamentales. La parte humana, donde el ángel le anuncia el misterio de la encarnación. Pero la Santísima Virgen María no entiende el ángel y comienza a cuestionar. Y le surgen muchas preguntas. ¿Cómo será eso pues? No conozco a varón. No he estado con nadie. Una joven inquieta pregunta sobre la interioridad, sobre el plan de Dios. Cuando el ángel le dice, todo es obra del Espíritu Santo. Y ella entendió y puso su oído atento al plan de Dios. Aquí está la esclava, la servidora del Señor.
en medio de la tempestad, de la pandemia, ha desnudado una vez más nuestra mayor debilidad, la desunión. Si hay que reconocerlo, frente a la emergencia sanitaria, a los dominicanos nos ha faltado unidad. Por eso, en medio de esta situación de pandemia, queremos pedir también esta Eucaristía, que la Santísima Virgen María le dé al pueblo dominicano ese espíritu de unidad. Todos estamos llamados a remar juntos, porque de la crisis generada por el COVID-19 nadie se salva solo. Tenemos que buscar la unidad entre el pueblo dominicano. No podemos seguir cada uno por nuestra propia cuenta. De una vez por todas, tenemos que aprender a caminar y a trabajar unidos. Y todos juntos tenemos que mirar a Dios, es decir, volver la mirada tierna y dulce a ese Dios de la misericordia, a ese Dios de la vida, y suplicarle constantemente a nuestro Dios. En América Latina, desde los primeros años de su evangelización, y ponemos como ejemplo nuestra amada tierra de la República Dominicana, donde se rezó la primera Ave María, el primer Padre Nuestro, y donde se exaltó lo más noble y lo más puro para el cristianismo, que es la Eucaristía. Se ha abierto un original y auténtico capítulo en la devoción mariana de la Iglesia. La cosa empezó por aquí y se extendió a toda América. Que aunque muchos se empeñen en descreditar el papel de la Virgen, principalmente de la Altagracia, en la historia, ha sido un fortalecimiento de nuestro país. Bastará con echar una mirada al corazón de los dominicanos para comprobar que nuestro pueblo es altagraciano en su esencia y en sus raíces. La Altagracia es República Dominicana, y para nosotros la fiesta de hoy es mucho más que una fiesta litúrgica, es la fiesta de saltar la dominicanidad, de ser auténtico dominicano. Hoy, hermanos y hermanas, peregrinos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión, que no están presentes en este gran santuario, pero mi corazón de pastor lo quiere envolver a cada uno de ustedes, porque ya el manto de la Virgen de la Altagracia está cubriendo toda la República Dominicana. Nuestras penas, sufrimientos, preocupaciones, todo aquello que nos inquieta y nos hace perder muchas veces la paz, sin duda, esta situación nos lleva a mucha tristeza, pero también hay signos de esperanza. Hay la presencia de Dios en medio de nosotros. Las intenciones, principalmente a la familia, a los amigos, a las autoridades de este santuario, nosotros vamos a orar por ustedes. Tantos enfermos, tantas familias,
que están pasando por situaciones difíciles. Nos aqueja también nuestra realidad como pueblo, la inseguridad, la violencia de género, la violencia de nuestros pueblos, ciudades, barrios, la crisis económica que produce a veces intranquilidad en la vida de nuestras familias, la falta de fuentes de trabajo que dé tranquilidad y seguridad a nuestros hogares, los ataques ideológicos contra la vida humana, el matrimonio y la familia. ¿Qué más nos aflige? Cada uno de nosotros conoce la respuesta. Confiemos en la Virgen de la Altagracia, que intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Pongamos en sus oídos y en su corazón maternal las diversas necesidades, tanto materiales, espirituales, personales, comunitarias, todas las situaciones que a veces envuelven a nuestra nación, a nuestro país, a los pies de la Santísima Virgen de la Altagracia. Es fundamental que todos los ciudadanos podamos alcanzar una importante actitud moral y a nivel ético y social, en que los valores de la honestidad, la verdad, la justicia, el sentido solidario, la coherencia entre lo que decimos y hacemos, el respeto por los demás, sea parte de la vida cotidiana del pueblo dominicano. Por eso es muy importante estar atentos para no caer en lo que la Iglesia llamamos estructura de pecado, es decir, quedar atrapados en forma de un sistema como una telaraña que envuelve, pero la araña se acostumbra a vivir en medio de esa realidad, sin cargo de conciencia. El que opta por ser deshonesto, corrupto e inmoral, se convierte en un estilo de vida que el que más le hace daño es a esta porción del pueblo de Dios que es la República Dominicana. Hablo un poco sobre nuestra Iglesia. Esta es la Iglesia que defendió los derechos del hombre en la defensa de los derechos de nuestros indios. En aquel inicio de la colonia, la Iglesia vio el maltrato y alzó su voz potente y con autoridad. Esta es la Iglesia que no tuvo miedo a las autoridades españolas, ni ahora puede tener miedo a la realidad de este mundo contemporáneo. ¿Por qué hay que temer? ¿Por qué hay que tener miedo? Porque nuestra confianza y nuestro gozo y nuestro ideal es el proyecto del reino de Dios. Tenemos que levantar la moral, la dignidad de nuestro pueblo. Esta es la Iglesia que fue fundada en nuestros pueblos y ciudades, que fue educada y forjada los valores patrióticos. Miles de personas la Iglesia la ha formado con criterio moral, ético y cristiano. Esta es la Iglesia que nos enseñó el valor de la vida, de las necesidades fundamentales y de la conciencia social, y la urgencia de formar
una originalidad como pueblo dominicano. Eso nos enseñó la iglesia a miles de personas, que nos enseñó sin miedo a utilizar la palabra patria, nación, identidad y originalidad. Eso nos enseñó la iglesia al pueblo dominicano. Y no podemos ser mediocres de no reconocer que la iglesia es parte constructora de la nacionalidad del pueblo dominicano, porque somos mezquinos en cierta ocasión. Esta es la iglesia católica, esta iglesia nuestra. No puede ahora, en momentos de los peores, de las peores tormentas sociales, morales, políticas y económicas de nuestro pueblo, guardarse en la seguridad de los templos y del confort. Esta iglesia ha de recuperar la conciencia de ser una iglesia misionera, una iglesia profeta, una iglesia valiente frente a nuestro querido pueblo, la República Dominicana. No puede mantenerse al margen de la lucha por la justicia y por el bien. Antes, el bien. Esta iglesia católica dominicana tiene que insertarse nuevamente con nuevos bríos, con mayor fuerza, con responsabilidad en todos los quehaceres de la vida nacional, y cuestionar y preguntarse también por nuestra realidad, y no conformarnos con lo poco, sino con la grandeza que es el reino de Dios. Como dice el Papa Francisco, la iglesia no debe ser como una niñera que cuida al niño para que se duerma. Si así fuera, sería una iglesia adormecida. Quien ha conocido a Jesús tiene la fuerza y el coraje de anunciarlo. Del mismo modo, quien ha recibido el bautismo tiene la fuerza de ser profeta, de anunciar el reino de Dios, de anunciar con valentía. Y nunca podemos olvidar la misión de un bautizado, que es evangelizar. Y cuando hacemos esto, la iglesia se convierte en madre que va generando los hijos, valiente, capaz de comprender la realidad de los tiempos y comprometerse con la sociedad, que es la sociedad dominicana. En tal sentido, invito a todos los dominicanos a la unidad y a ser solidario. Es un momento de unidad, de fraternidad entre el pueblo dominicano. Esa libertad que anhelamos debe ser fruto de la acción de la fraternidad de todo el pueblo. Ya basta en sembrar odio, división, conflicto. Es tiempo del encuentro entre los dominicanos y dejar de lado los intereses personales y grupales para sumar muchas voluntades en aras de un mejor país, que la República Dominicana, como lo soñó Juan Pablo Duarte en ese momento histórico de la República Dominicana. También quiero decirles a los grupos que acusan a veces falsamente a la Iglesia Católica de adorar imágenes, que los católicos no adoramos como Dios a las imágenes, ni a los santos, ni a la Virgen. Solo adoramos a Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador, y con el Padre y el Espíritu Santo merece adoración, honor, gloria en la Trinidad Santa. A la Virgen y a los santos lo veneramos como todo pueblo recuerdan a su gente, recuerdan a su mamá
y a su papá con gratitud de corazón. ¿Cómo no recordar a la madre de mi Señor? ¿Cómo no recordar a la Virgen de la Altagracia, a esa Virgen que siempre ha acompañado a su pueblo? Y sabemos que las imágenes o pinturas religiosas son solamente una ayuda para ese recuerdo y un alimento para nuestra piedad, como la fotografía de la madre difunta o de un heroico personaje histórico de la República Dominicana, que nos ayuda a comprender la época y la historia y el desarrollo de nuestro pueblo, porque merece nuestro respeto que los católicos no adoremos imágenes, sino adoramos a Dios, veneramos, recordamos a aquellos y aquellas que se entregaron por la causa del reino de Dios. Los verdaderos ídolos que hoy nos apartan del Señor y de nuestros hermanos no son precisamente estatuas de madera o de piedra, sino el afán egoísta del poder, el tener más que el ser. Y a partir de esto que nace las injusticias, las explotaciones, todo tipo de mal, la corrupción, la violencia de género, la violencia en los barrios, el irrespeto a las personas y a la familia. De eso, ídolo, tenemos que preocuparnos. Y la Iglesia Católica siempre va a ser voz profética, sin miedo, sin temor, manteniendo siempre la seguridad que Cristo está en nuestro corazón, como lo decía Jesús Nazaret. En estos actos pecaminosos que mantienen gran sector de la población en la miseria y en la pobreza, como es la corrupción, que a veces muy visible entre nosotros. Históricamente hay un mal manejo democrático, que en lugar de buscar el bien común, se aprovechan de los bienes del Estado para fines personales y egoístas y mediocre. Eso mismo favorece el crecimiento de la corrupción, del narcotráfico y del mal manejo de los fondos y el patrimonio nuestro que hemos creado históricamente. El descuido de resolver la pobreza de una gran porcentaje de familias de nuestros pueblos. Miremos nuestra pobreza, miremos nuestras limitaciones. La explotación del medio ambiente, de la madre natural que ha brotado la vida. La naturaleza, como dice el Papa Francisco, está llorando constantemente por su destrucción. Miremos a María de la Altagracia para encontrar la respuesta a tantos desafíos. Apoyemos la decisión valiente de la nueva autoridad que se han pronunciado contra la corrupción, contra esa lacra que está destruyendo la sociedad de la República Dominicana. La corrupción se convierte en humillación, en afrenta, cuando disminuyen para numerosos ciudadanos los recursos y se difunden sin parar la pobreza extrema. El deseo de la Virgen es que todos caminemos juntos, que nos cuidemos los unos con los otros. Cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, a los adultos mayores y no construyan odio. Tenemos que construir puente para que esos puentes sean desarrollo integral de un país. Dejen de lado la envidia y fundamentense en el diálogo, en la fraternidad entre nosotros. Es un deseo grande de nuestra Virgen de la Altagracia.
cuidar los valores, la fraternidad y el amor. Que la Virgen de la Alta Gracia, que ha acompañado a nuestro pueblo, siga caminando con nosotros. Amén.